monje que huye del convento y se abandona al pecado. Una maldición familiar, una larga sucesión de crímenes y un siniestro doppelganger en una novela gótica que se escribió solo en unas pocas semanas. Si todo esto te llama la atención, quédate, porque hoy vamos a hablar de Los elixires del diablo de Etta Hoffmann. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy toca reseña y vamos a hablar del libro que leímos en el Club de los Libros Góticos el mes pasado en junio, que no es otro que Los elixires del diablo de Etta Hoffmann. Si os habéis unido o si lo habéis leído, creo que habréis notado la clara influencia que tuvo El monje de Lewis sobre esta novela. Os recomiendo que veáis antes la reseña del monje, así que os la dejaré aquí arriba enlazada en la i. Hoffmann no era un hombre especialmente religioso, pero le impactó muchísimo la novela de Lewis, El monje. Y a raíz de haber estado y haber conocido la vida de unos monjes capuchinos, se obsesionó y en cuestión de unas pocas semanas escribió esta novela. A mí me parece increíble que la gente en aquella época pudiera escribir tan rápido, porque es que a Lewis le pasó igual. O sea, El monje, que es todavía más gordo que esto, es una novela que se escribió en cuestión de meses. ¿Por qué yo no puedo escribir tan rápido? En este caso, en esta novela, seguimos la vida de Medardo, que es un monje que, bueno, escala muy rápido y gana muy pronto el favor de todos sus hermanos, tanto que se acaba convirtiendo en predicador y que le conceden la custodia de las reliquias que hay en el monasterio en el que vive, entre las cuales se encuentra un misterioso elixir que se conserva desde el tiempo de San Antonio. Y es que cuando el diablo lo tentó, le ofreció una botellita con un elixir que le podría haber otorgado todo lo que hubiera querido, a cambio de su alma, obviamente. Medardo acaba viéndose tentado por esa pequeña reliquia, y todo eso junto con una extraña confesión de una desconocida que en el confesionario le admite que lo ama, lo llevan a cometer la locura, no solo de robar y beber del elixir, sino de huir del monasterio e intentar canjearse una vida en el exterior. Allí se topará con la joven que le había declarado su amor, que le recuerda innegablemente a la santa de su devoción, a Santa Rosalía, y será capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguirlo. Manipular, mentir, asesinar. ¿Y qué queréis que os diga? Está muy, muy cerca, muchísimo, de conseguirlo. Pero ese misterioso doppelganger del que os he hablado al principio le va a gastar más de una mala pasada. En resumen, sus andanzas puede que lo lleven a la perdición o puede que lo lleven de nuevo al monasterio, pero esto solo lo sabréis si leéis la novela. Bueno, lo primero que quiero decir al respecto es que creo que leer esta novela justo después de haber leído El monje no fue la mejor de las ideas del mundo. Conforme iba leyendo, estaba todo el rato comparándola con El monje y en este caso las comparaciones son odiosas. Es bastante más lenta, es bastante menos dramática y escandalosa que El monje, no voy a mentiros. El monje es tremenda, es una tremenda novela que os recomiendo muchísimo, le di 5 estrellas, o sea. Y aquí es como un quiero y no puedo, es como que lo está intentando, pero no llega. Los personajes no son tan terribles como en El monje, y hay una cosa que me espanta bastante, y es que se culpa a la propia Aurelia de los pecados cometidos por Medardo, porque ha sido como una especie de incitadora que le ha nublado la razón. Y me parece un concepto muy peligroso, sinceramente. Los personajes no son tan auténticos, no son tan terribles y no están construidos igual que en El monje. Aquí Medardo simplemente está influenciado por una especie de maldición familiar y le lleva... Bueno, es una persona muy inconstante. Tiene unos remordimientos que ni siquiera parecen remordimientos de verdad y tiene una maldad que no llega a florecer del todo. Entonces es como un constante quiero y no puedo, quiero y no puedo. Y cuando tiene la oportunidad de tenerlo todo, lo echa a perder. Es un personaje un poco atolondrado, no termino de verle, no sé, el sentido completo. Y es algo que
No lo sé, me dejó un poco indiferente. La historia tiene fragmentos muy interesantes que se alteran con otros fragmentos que son un poco tediosos, lo que no hace que tengamos una lectura demasiado ágil, y desde luego que en ningún momento pasa como con El monje, tal y como os he dicho, las comparaciones son odiosas, que es una de esas novelas en las que sinceramente no podías parar de leer. Tiene momentos muy interesantes, tiene momentos escalofriantes y luego tiene momentos que se hacen eternos y que empezamos a pasar páginas esperando a que suceda algo interesante que no llega a suceder. Los componentes de crueldad son muchísimo menores, es como que se ha quedado un poquito a medias, más comedido quizás en exceso. Y la forma de escribir pues tampoco me pareció especialmente reseñable. En resumen, es una novela que se disfruta. Si os gustó El monje y lo leísteis hace considerablemente mucho tiempo, creo que podéis disfrutar esta novela, o en caso de que no hayáis leído ninguna de las dos, leed primero Los elixires del diablo y luego dadle la oportunidad al monje, porque si lo hacéis del revés, no, esta os va a resultar insulsa. En resumen, yo le di 3 estrellas, pues por eso, porque me pareció la versión descafeinada del monje. Y es como que se me quedó muy a medias, muy cojita. Me esperaba mucho más, sobre todo teniendo en cuenta la inspiración que obtuvo del monje, que es innegable. Y a pesar de que, tal y como os he dicho, tiene fragmentos muy intensos, muy interesantes, se queda a medias. Eso sí, tiene una parte que me parece increíble, y es toda esa parte del doppelganger, del doble de Medardo, y la confusión que genera con ello. Llega momentos que realmente el propio Medardo empieza a dudar de si él es él o si es el doble. Y no os voy a mentir, nos hace dudar a nosotros. Y eso es lo mejor que tiene el libro. Esa confusión, esa ambigüedad, ese llegar al final y decir, ¿será él o será el otro? Es muy fuerte, de verdad os lo digo, y esa parte del libro, toda la parte del doble, toda esa confusión que se le crea a él y que nos contagia a nosotros, es sin duda de 10. Ojalá hubiera tirado un poquito más por ahí y hubiera dejado de lado su inspiración en El monje. Nos habría dado algo muchísimo más original, ya que es algo que no se da en otra novela, y que desde luego le habría hecho destacar mucho más. En resumen, está bien, es una novela entretenida, es un perfecto exponente del gótico. Tiene todo lo que necesita el género. Tenemos doncella en apuros, un tirano, tenemos traiciones, asesinato, maldiciones, doppelganger. Pero se queda corta. Decidme si habéis leído esta novela y qué opinión os merece, y comparándola con El monje, ¿cuál de las dos os gusta más? Esto es todo lo que quería contaros en el vídeo de hoy. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo, y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7, podéis seguirme en mis otras redes sociales. Os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. En este caso, en especial a los miembros del Club de Lectura de los Libros Góticos, por haber leído esta novela conmigo y por haberla comentado, y que como siempre es genial poder leer con vosotros. Si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, os dejo un enlace a Patreon aquí debajo en la cajita de descripción, y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, hasta aquí esta reseña de Los elixires del diablo de Etta Hoffmann. Espero que la hayáis disfrutado, espero que os animéis a leerla si es que todavía no lo habéis hecho, y yo me despido hasta el próximo vídeo.